¿qué haces aquí tan tarde y con tanto frío? Pues esperando que me den cita, porque, o sea, llegamos súper temprano, pero hubo un completo caos con los horarios, porque nos empalmamos todos. Es una burla. Estudiantes de la preparatoria 1 de la UNAM y del CCH Oriente pasaron más de 12 horas formados en busca de la beca Benito Juárez de Educación Media Superior de 875 pesos mensuales. El trámite se realizó este lunes en el Hospital Militar de Chivatito, muy cerca del Complejo Cultural de Los Pinos. Oiga, no nos atienden, hagan algo. En protesta por la lentitud de la atención, bloquearon la vialidad con dirección a Paseo de la Reforma. Nos citaron a las, eran tres horarios, nos citaron a las 9, 12 y 3 para que no se hiciera el relajo y ni siquiera la gente de las 9 de la mañana ha pasado. Yo llegué a las 12, ya llevo 11 horas formada y no, ni siquiera hay para cuándo. Valen dos filas, en ese orden que ustedes traen su folio los están atendiendo. Nada más es una sola persona, la dejaron sola, había más personas apoyando, la dejaron sola. Totalmente un caos. Si usted se forma, se le va a dar la atención, solo que no sabré decirle en qué momento. Este martes se programó a los alumnos del CCH Sur y de la Preparatoria 3. Nuevamente hubo largas filas y bloqueos. Estamos casi desde el metro auditorio. Seguimos avanzando, por favor. A media mañana la fila por fin comenzó a avanzar. Estamos tratando ya de organizar un poquito más para que sea más fluida la atención. Esta noche, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer las nuevas fechas para hacer los trámites por escuelas a partir de este miércoles y hasta el lunes. Habemos personas que tenemos que trabajar y en cambio, en mi caso, tuve que pedir permiso. Venir el miércoles, obvio que no me van a dar de nuevo permiso. Número, por favor, hermano, que aquí. Número, por favor.